Que sea con sabor, que sea con Lala, presenta Noches Lala Acústicas. Bienvenidos todos y todas a Noches Lala Acústicas. Hoy, como todas las noches, un participante nos honrará con su visita, nos contará un poquito de su vida y además nos deleitará con su hermosa voz. Y así hago yo. Esta noche, como todas las noches, yo acompaño mi cena con unas quesadillas, molletes o un sándwich con Lala, los quesos número uno de México. Ustedes también, prepárense lo que gusten. Que sea con sabor, que sea con Lala. Ya está aquí nuestra invitada, la estoy viendo, es más. Así que, ¿qué les parece si la recibimos con un fuerte aplauso a Fuensanta? ¡Pásale! ¡Bienvenida! Ponte muchísimas cómoda, gracias. Por favor. Ay, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. ¿Tú cómo estás, Fuensanta? Bien, súper emocionada de estar aquí con ustedes y pues muy emocionada y feliz. Y yo quiero preguntarte, Fuensanta, un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo encontraste ese amor a la música? Platícanos porque somos bien curiosos, la verdad. Pues me llamo Fuensanta Arévalo, tengo 21 años y generalmente canto con mi hermana. Somos de Puebla y la verdad es que la música siempre ha sido parte súper importante de nuestra vida. Nos ha acompañado desde que tengo memoria, entonces es algo muy personal y es algo a lo que le tengo muchísimo amor. ¿Cuál es el regalo más grande que te ha dado la música? Híjole, yo creo que el poder expresarme y el poder como desahogar con mis emociones, el poder compartir con las personas algo como mucho más allá de lo que se puede decir hablado. Me gusta y es verdad porque muchas veces escuchamos una canción y decimos, parece que está hecha para mí, ¿no? Sí, justo. Traduce esas emociones que no sabemos a veces decir con nuestras palabras. Así que gracias a ustedes por interpretar siempre. Gracias. ¿Cuál es el mayor aprendizaje, Fuensanta, que te ha dejado este gran viaje? Híjole, creo que he aprendido muchísimo y eso es innegable. Creo que todo esto me ha llevado a crecer como persona, como sentirme un poco más segura de mí misma, de como... Porque pararte en un escenario es algo muy imponente y algo que generalmente como que te intimida y he aprendido a ser segura, a conocerme mejor, a poder como expresar más con cómo canto y todo esto. Entonces yo creo que ese crecimiento personal es lo que más me llevo. ¿Cuando estás en el escenario te transformas? Yo creo que sí. Y yo creo que depende de la canción porque muchas canciones te llevan a momentos y como a recuerdos muy específicos. Entonces como que a veces revivo esos momentos y yo creo que sí me puedo llegar a transformar. Muy bien. Si pudieras hacer lo que sea, ¿qué sería y por qué? Yo creo que me gustaría poder lograr un impacto positivo en la vida de alguna persona o de muchas personas si se puede, ya sea por medio de la música, de las artes o por otro lado, pero yo creo que lo que a mí más me llenaría sería poder hacer algo como con mi vida para los demás. Eres muy generosa, Fuensanta, eso se puede ver, además con una sonrisa muy bonita y muy honesta. Y es muy hermoso que te abras de esta manera con tu público y que nos permitas conocerte un poco mejor. Ahora te voy a pedir un favor, ¿estás lista? Sí. Quiero que nos cantes, por favor, que nos cantes al natural y nos deleites con una canción, ¿te parece? Ok, perfecto. Así que ese micrófono es todo tuyo. Les voy a cantar una canción que es de mis canciones favoritas y espero les guste y la disfruten conmigo. Seguramente sí. Adelante. Ok. Hell is for the way you look at me. Hope is for the only one I see. V is very, very extraordinary. And E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. ¡Qué hermoso, Fuensanta! Esos aplausos son para ti, muy merecido. Y después de escuchar esta hermosa interpretación, nos despedimos por hoy. No sin antes recordarles que si quieren consentirse y disfrutar de una deliciosa cena, ya lo saben. Que sea con sabor, que sea con Lala. Soy Olga Mariana Mapuz y nos vemos hasta la próxima.
Que sea con sabor, que sea con Lala. Presentó Noches Lala Acústicas.